¡Oli, oli! Bienvenidos a mi canal. Soy Carmen Elena de Artesana Fashion. Hoy te traigo este nuevo video en el que te voy a enseñar a realizar una carterita con hexágonos. Es decir, este hexágono es el que va a formar la plantilla con la que vamos a hacer todos los hexágonos que necesitamos unir para que al final nos vaya a resultar una carterita. En este caso he ido adelantando un poco lo que son los hexágonos. Se van a trabajar 16 hexágonos que se ponen en esta posición, donde habrá uno arriba, dos luego seguidos, de ahí una hilera de 6 hexágonos, una segunda hilera de otros 6 hexágonos y por último este hexágono. Después de unirlos y poner un forro, ahí es que ya se puede armar la carterita. También vas a necesitar un hilo. De pronto, pues si no tienes los snaps, puedes usar estos como tipo snap, que era el que usaban las abuelitas o nuestras mamás. Por último, un yoyito, que es el que va a hacer las veces de adorno para nuestra carterita. Y aquí te muestro la carterita que voy a enseñarte a hacer en este video. Espero me acompañes hasta el final y empecemos. Vamos con el primer paso. Lo ideal es que tengas una plantilla de hexágono para que tú puedas ir marcando los hexágonos, ya sea en papel o en tela. En este caso de la carterita, yo estoy usando una tela delgada con pegante a una cara. Ahora, si tú no tienes esta plantilla, tú puedes ir a tu buscador, puede ser Google, y colocas hexágonos. Ahí te salen ya la plantilla de hexágonos e incluso puedes perfectamente imprimir una página con los hexágonos y cortarlos. El siguiente paso es cortar los hexágonos, ya sea los de la tela o los de papel. Personalmente, para este tipo de carterita, yo prefiero trabajar con la tela porque le va a dar un poquito más de fuerza a cada hexágono. Cortas los hexágonos uno a uno, de ahí también cortas una tela. Voy a trabajar con diferentes colores, entonces voy a hacer varios hexágonos con diferentes telas. Estos hexágonos de las telas van a tener una pestañita más o menos de un cuarto de pulgada o unos 7 milímetros adicionales por todos los lados. Luego tomas la entretela, si es entretela que vas a trabajar, y miras cuál lado es el que tiene el pegante, que es el lado brillante. Este es un lado opaco, este está brillando y este es el que yo voy a colocar aquí sobre el revés de la tela. A calor medio, sin vapor, pego ya la entretela a cada hexágono en tela. Ahora vas a trabajar con hilo y aguja, un hilo sencillo, y vas a empezar ya a doblar cada una de las telas. Simplemente vas a tomar como una especie de, o hacer una especie de hilván doblando cada una de estas partes para formar propiamente el hexágono. Cuando tengas los 16 hexágonos
listos, vas a disponerlos de esta manera. Tienes uno arriba, luego colocas dos y enseguida vas a colocar una fila de 6 hexágonos. De esta manera, aquí dejas la primera parte libre y luego encasillas estos dos hexágonos y luego estas dos muelitas quedan libres. La siguiente fila de hexágonos también son 6 y los empiezas a disponer de esta manera. Por último, vas a colocar un hexágono dejando esta muelita. Muy importante que sigas este orden exacto en que están colocados los hexágonos. Voy a empezar con esta fila de arriba. Tomo el primer hexágono, lo voy a encarar al siguiente hexágono, alineo bien estos dos bordes y de ahí voy a empezar a hacer lo que llamamos un repulgue. Este es el lado que voy a unir. Paso la aguja por la mitad entre la tela y la entretela. Esta aguja está a una hebra del hilo y le hice un nudito en el borde. En este momento que ya salió aquí el hilo por esta esquinita, entonces voy a empezar a hacer el repulgue. Simplemente es puro por el bordecito empezar a trabajar ya lo que es pasando la aguja, pero en el puro borde de las dos telas. Vas apretando, jalando un poco para que quede más o menos apretado ese repulgue. Y así vas a continuar hasta que llegues a esta esquinita donde vas a rematar. Se ha terminado de coser esta primera fila. Se continúa con la siguiente fila y se va a hacer lo mismo que se hizo en esta. Se une cada uno de estos laterales enfrentando los hexágonos. Cuando termines de coser las dos filas, siempre uniendo los laterales, vas a continuar con estos dos hexágonos que están sueltos. Este hexágono lo vas a unir a estos dos. Primero, unes este lado enfrentando aquí. Pasas el repulgue de este punto a este punto. Sin cortar el hilo, abres nuevamente el ya unido aquí estos dos hexágonos y de ahí vas a enfrentar este hexágono con este hexágono de esta manera y pasas el repulgue de este punto a este punto.
Lo siguiente es unir este conjunto de hexágonos, que son tres, los vamos a unir a esta tira. Y vamos a hacer la unión en esta parte. Se va a pasar el repulgue por toda esta parte hasta acá. Cuando ya hayas unido toda esta parte, podemos unir este hexágono a esta tirita de 6 hexágonos. Dejamos una parte aquí libre y ya en el segundo tramo es que se inicia la colocación del hexágono. Vamos ya a unir esta parte que es la que nos hace falta. Quedó listo ya todo lo que son las costuras o repulgue, como se conoce la unión de los hexágonos. Momento de colocar forro. Voy a usar esta tela y para eso primero vas a enfrentar el derecho de los hexágonos con el derecho de la tela. Quedó cortado todo el forro. Ahora es momento de coserlo. Primero que todo, antes de empezar las puntadas, vas a cortar estas partes. Ahora sí es momento de coser el forro a la parte ya de esta superficie. Así doblas la parte hacia afuera y empiezas a pasar una puntada de este punto a este punto. Cuando ya llegas aquí a este punto, entonces vas a doblar esto nuevamente así, alineas los bordes. Llegas a este punto y vas a doblar esta pestañita hacia afuera de la tela. Alinea los dos bordes y pasas la puntada. Eso mismo vas a hacer con todas estas partes del borde de los hexágonos. Voy a continuar todo esto, pero antes de llegar a donde se inició, que es este punto, voy a dejar abierto sin coser esta parte o estos dos pequeños laditos. Voy a rematar muy bien. Y esta abertura que se deja es por donde yo voy a voltear el proyecto.
quedó volteado todo el proyecto. Esta es la parte del forro y ya queda bien organizado todo el borde. Lo siguiente es cerrar la abertura por donde volteaste esta parte. El siguiente paso, después de cerrar la abertura, vas a pasar un pespunte por cada uno de los hexágonos. Queda listo el pespunte de todos los hexágonos. Ahora colocas el proyecto o todos los hexágonos principales mirando hacia ti. De ahí vas a juntar esta parte con este otro extremo. Simplemente vas a doblar aquí y vas a encajar. De esta manera queda encajando perfectamente, y de ahí vas a hacer la unión de este punto así, de esta manera, hasta llegar a este otro extremo. Cuando termines de hacer la unión de estos laterales, vamos a trabajar con este hexágono que es el que forma la base, y hay que hacer tres uniones inicialmente. Llevas este hexágono hacia la mitad. Esta parte que es la mitad la vas a unir. De este punto a este punto es que vas a trabajar puntada perdida. Este lado se va a unir con el que está pegadito. Y vas a pasar la segunda costura. Lo mismo acá. Este lateral lo vas a coser con el siguiente lateral. Cuando se hagan esas tres costuras, se nos va a formar aquí ya la base para trabajar estos cuatro lados del hexágono, que son uno aquí, dos acá, tres acá y cuatro acá. Ahora simplemente en este momento es doblar y ya quedaría hecha la carterita. Poner aquí un brochecito. Si tú tienes un snap, le puedes colocar snap, pero si no lo tienes, puedes usar broches de presión. Para colocar aquí el brochecito, vas a buscar la mitad del hexágono de frente. Cuando ya la tengas ahí bien señalada la mitad, puedes empezar a trabajarlo. Por último, después de colocar la tapita que va a hacer el broche, sin cortar el hilo, se ha pasado a esta parte. Aquí observa que hay unas puntaditas que se alcanzan a ver de la colocación de la tapita del broche. Estas puntaditas se van a tapar con un yoyito o colocar un botón. Y hasta aquí este video donde te enseñé a realizar esta carterita a partir de hexágonos. Todo a mano, no hay nada de máquina de coser. Una muy buena posibilidad de hacer una labor cuando no tienes máquina. Esta carterita se hizo con este tamaño de hexágono que tiene una pulgada por cada lado. Tú puedes ensayar con otros tamaños, más grandes,
como este, o incluso unos minis, que este tiene un centímetro de lado. Es tu elección, el tamaño que tú quieras elegir. Lo importante es que si no tienes estas plantillas, puedes sacar, como te dije, las plantillas por internet. Pasarlas ya sea en un papel o en algún plástico resistente para que te quede tu plantilla definitiva. Espero que te haya gustado este video y como siempre, si te gustó, te pido un clic en la manito arriba. No olvides compartirlo en las redes sociales con todos tus amigos. Mi nombre, Carmen Elena de Artesana Paz. Nos vemos pronto con más videos. Bye, bye.